una nueva edición de Resumen ED en la que te invitamos a ver las noticias más importantes de la jornada. Coronavirus. Se registró una baja de contagios y muertes en el país. Según el reporte del Ministerio de Salud de la Nación, en las últimas 24 horas 115 personas murieron y 6.935 dieron positivo para coronavirus. A nivel local hubo 262 nuevos casos y fallecieron 7 personas con diagnóstico positivo para COVID-19. Parques provinciales. Después de un periodo cerrado por las disposiciones del Comité de Crisis debido a la lucha contra el coronavirus, reabren los parques de la provincia. Además, el horario permitido para circular se extenderá desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la noche. Guadalupe. Realizaron rastrillajes en el dique Vulpiani y en las márgenes del río Quinto. Otro grupo de efectivos con perros rastreadores continuó el trabajo en la zona sur de la capital. El operativo de ayer en los parques industriales terminó sin resultados. Además, hubo 13 allanamientos y citaron a declarar a 17 personas. Es el día número 35 de búsqueda. Esto es todo por ahora. Como siempre te decimos, podés quedarte pendiente a nuestras redes sociales y a nuestra página web www.eldiariodelarepublica.com para más información.